Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya estoy con el grupo Dai, Ahí Didier vamos. y Laura Kelvin. Laura en América. Y bueno, la idea es subir para ver el atardecer. Vamos a ver si es que llegamos. Para subir al cerro hay dos caminos. Uno es antes de llegar a esta parte que es el empedrado y el tipo escalando, y otro es subiendo por detrás del cerro por este empedrado. Un empedrado que sube directo a la cima del cerro. Y bienito, Suavecito como siempre. se puede. Los jóvenes de Ina. Creo que son más o menos 20 a 30 minutos de subida y ya se llega a la parte de arriba. Estamos subiendo por el empedrado. Aunque no lo crean, este empedrado te lleva a la cima del cerro. Bueno, subiendo por el empedrado, acá hay un pequeño desvío. Voy a entrar para ver qué hay. He visto desde lejos y parece un tatacuá. Yo calculo que hace mucho tiempo se quemaban los árboles para obtener carbón. Acá hay tipo un tatacuá en la base del cerro. Mira lo que es. Un tatacuá en la base del cerro. Por lo visto quemaban acá los árboles y sacaban el carbón. Yo lo relaciono con la fábrica del carbón porque hace 2 o 3 años fui a la zona del Cerro San José, que queda acá cerca, y veía cómo la gente sacaba carbón de la zona. Entonces, yo relaciono con eso más que nada. Que también podría ser otra cosa. Vamos a seguir con la subida. Ahí nuevamente salimos en el empedrado para seguir. Hay un toro, ah, señores. Un toro está mirando tiene las bolas aún. Basta. Tiene las bolas muy grandes. Fijamente. Tranquilo, torito. Solo queremos ir al cerro. Bueno, en realidad no empezamos. Ahí está un torito. Mira, por ahí. Ya mueve sus patas. Basta. Está retrocediendo. Tranquilo, torito. Corre por tu vida. Salimos vivos. ¿En serio me iba a atacar? Zafamos del ataque del toro. Ay, qué cocina, mira. Sigamos con la subida. Ya vamos llegando a la cima del cerro. Por un empedrado, che, ¿eh? Increíble. Hay que pasar por este alambrado. Seguimos. Plantaciones de mandioca en la cima del cerro. Qué locura. De fondo se observa el cerro Apiragua, que ya había subido en su momento. Vamos avanzando por la cima del cerro. La vista de este cerro es espectacular. Yo vine hace 3 o 4 años por ahí. Vuelvo después de mucho para ver el atardecer. Pegaría acampar acá. Le voy a mostrar lo que es la vista. Aguanten, aguanten, aguanten. Mira lo que es esto. El cerro, verá, gente. Bueno, vamos un poco más allá.
más hacia el borde, donde es allá, ya es más lindo. Bueno, una vez estando en la cima, hay que pasar al otro lado por este sendero, o sea, por acá hay un sendero y uno por ahí y llegar hasta allá para tener una vista, una mejor vista de ese bloque de piedra y de esta parte que es un paredón de piedras. Así que vamos para tener una mejor vista y también para tener una mejor vista del atardecer. Vamos llegando hacia la otra parte. Una locura esta parte del cerro, che. Qué buena vista. Qué locura de vista. Y bueno, gente, con este atardecer nos despedimos de hoy. Ahora vamos a estar rumbo a una posada para descansar y mañana vemos qué hacer. Bueno, gente, ya llegamos a la posada donde vamos a quedarnos hoy. Le voy a mostrar la habitación que me toca hoy. Una habitación simple. Tiene un sofá, la tele, un baño. Bañito. Bueno, gente, arrancamos un día más de viaje. Estamos ahora en la posada El Paraíso y le voy a mostrar un poco sobre el lugar. Este sería el camino que viene de la colmena. Por este camino, por el empedrado, van a llegar a esta zona que sería la posada del paraíso, hasta llegar a este lugar. Bienvenidos al paraíso. El paraíso, posada turística. Y
y le voy a dejar los contactos que están por un cartel. Mirador del Paraíso, el contacto, su Instagram y su Facebook. Bueno, ahora nos preparamos para ir al siguiente destino, que sería el Cerro Pahún. En breve, papá. En la poderosa bichota. Llegamos cerca de la base de un cerro que se llama Cerro Pahún. Dejamos el auto ahí en una cancha de vóley. Vamos a pedir permiso en la casa, en esa casa, para dejar el auto. Y luego ya nos vamos a la zona del cerro. Para llegar al cerro hay que pasar por el costado de una casa. Jodasina. Perrito, perrito. Hola, perrito. López, ¿qué pasó? Derecho nomás, facilito. Toque, cabrón. A los juniors. A los juniors. Bueno, estamos rumbo al Cerro Pahún. Hay un pasillito y acá hay que seguir derecho hasta llegar a la cima. Hace un calor húmedo ya. Ya se ve el cerro. Miren lo que es esto. Este cerro se encuentra entre los cerros Vera y Cerro Apuraguá. El cerro Verá que subimos ayer, pero ayer por falta de tiempo ya no pudimos subir. Entonces hoy vamos a subir. ¡Qué locura! Estamos llegando a la base del Cerro Pahún. Miren ese cerro. ¡Qué locura! Y allá de fondo se ve el Cerro Verá. Qué locura, che. Y allá, al otro lado, se ve el Cerro Apuraguá. O sea que desde allá arriba vamos a ver el Cerro Apuraguá y el Cerro Verá. Ahora sí, nos vamos adentrando al bosque. Allá está la cima. Sí, bueno. No creo que sea tan difícil subir. Muy complicado no creo que sea. Vamos subiendo.
Hace un calor de locos. Con todo el equipo de filmación. Vamos yendo a poco. Ya, ese. Mira esta parte, qué locura. Me recuerda el cerro a Puragua. Qué lindo. Mira que esa parte. Un bloque de piedra acá. No estaba en mis planes. Esto no estaba en mis planes. No. Un sendero un poco empinado. Un poco demasiado, diría yo. Sí. Ahí va, con sus últimas fuerzas. El tema es que hace calor ahora. Un calor húmedo, entonces todo es más cansado. Le voy mostrando cómo es la subida, gente. Ya estamos más o menos en la mitad de camino. Miren lo que hay de esta parte. Una belleza inexplicable. Qué lindo, en serio. Ya hace. Qué belleza. Miren lo que es esto, gente. Qué belleza. Vamos subiendo a poco. Qué belleza, la verdad. Miren es esta parte. Qué loco. Miren el cerro. Qué lindo, será. Miren ese paisaje ahí. ¡Qué belleza! Acá hay otro bloque de piedra que se quedó trancado ahí. ¿Quién sabrá hace más de cuántos años? ¡Qué locura del lugar! Miren lo que es esto. Impresionante, vale la pena, che. Vale la pena. Es muy lindo. Ahí los chicos se están haciendo fotos. No más. Hay una piedra que se quedó entre los cerros. Vamos subiendo. Espectacular. Este cerro no es muy difícil de subir. Hay una pequeña arribadita. Un poquito empinado. Una vez que llegas acá, todo tranquilo. Qué locura. Mira que son los paredones. Mira que son sus características. Qué locura, che. Hermoso lugar. Y ahí está la piedra que no se caía encima mío, que ya tú. Nunca había visto algo así, excepto la cueva del arroyo Cascada y de Itapúa, Alto Vera. Qué lindo será. Vamos subiendo. Es súper fresco esta parte. Wow. Qué locura, che. Impresionante. Ya estamos llegando a la parte de arriba. Miren lo que es esta vista, gente. Qué hermoso. Los rayos del sol ahí. Creo que se viene un buen atardecer desde la cima de este cerro. Qué hermoso. Ahí se puede observar el cerro Puragua. Y el otro lado, allá en esa puntita, es el cerro Verá que subimos ayer. Qué buen paisaje, ¿eh?
Y bueno, gente, desde el Cerro Pahún le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Será hasta un próximo video, hasta una próxima aventura. Chao, chao.